Me toca estar con lo que se llama pintura unidimensional. Y hoy sí vamos a hacer una excepción, cosa que ya no lo estoy haciendo, no estoy mostrando, que le vamos a mostrar la Estancia La Aurora de Salto Uruguayo, los omnidromos de Salto Uruguayo, donde viví mis mayores experiencias y fue casi la base donde me he apoyado yo para este tema. Pero yo he tenido experiencias, como comentaba en principio, en una estancia La Aurora en Salto Uruguayo, que se la conocía como el omnidromo de Salto Uruguayo, donde estuvo Armstrong, el astronauta que primero pisó la Luna. Hubo gente de la NASA, de la CIA, de los rusos, de acá de Argentina, investigando el tema. Y es ahí que yo vivo experiencias en el, creo, 76 por ahí, o 70, no, 77, que voy a esta estancia, y es que lo que me une, no creo que hoy, lo hemos hablado en la radio de María, unas experiencias de chiquitito, a los 11 años, y en el 76 o 77, bueno, yo empiezo con cuadros, a pintar cuadros, y bueno, después por seguir pintando y tener algunos problemas de aislamiento de mi familia, de amigos que ya decían que me había vuelto loco, es que escribo, han visto también este adelanto del videito, una foto del cuadro de Pedro, después van a ver otro, que es el que yo le escribo a él después de tener varios cuadros pintados y creyéndome que estaba loco, le digo, como una persona muy ocupada, yo ya lo había conocido a los 18 años, había hecho con él un curso de ciencia extraterrestre en el La Salle, cosa muy rara, un colegio religioso. Después pasamos a ser discípulos dos personas, hoy es para psicólogo Horacio Sarajek y yo. Y ahí es que le escribo una carta muy, muy profusa y le cuento todas las experiencias que venía teniendo hasta que llego al tema de los cuadros. Bueno, él me cita en su casa y de ahí que en ese momento la estancia La Aurora era un lugar secreto, solamente transmitía de uno a otro con ciertos códigos, con sobres, con pedidos. Y es ahí que gracias a Pedro Maniok yo voy a la estancia La Aurora. Esto ya no estoy mostrando mal de La Aurora porque ¿qué pasa? Para mí era la base donde viví mis experiencias. El tema es que cuando daba las charlas y ya se había abierto el lugar, yo podía dar, bueno, vayan, o venía alguien de ustedes, después que terminaba la charla, y me decía, yo tengo ganas de ir a La Aurora, me pasa esto. Bueno, ¿qué hacía? Le tomaba el nombre, después me manejaba por tubo con Ángel María Tona, y le decía, mira, tal persona quiere ir. Y él me decía, no es bienvenida o es bienvenida. Si era bienvenida, le decía, y se mandaba solo, le daba instrucciones yo, y se iba para La Aurora a vivir experiencia con los hermanos mayores. Este cartel que es, da, ustedes vienen por acá, que está cerca de Tierras Coloradas, esto va a Tierras Coloradas, lo que está del otro lado es lo que se dedicaba a esa estancia, que es a nivel agropecuario, muy floreciente. Cuando ocurren las experiencias, decae a nivel económico, pero crece a nivel de luz. Entonces, es una estancia que vienen de todas partes del mundo a vivir experiencia con los hermanos mayores. Esto es un acampante, de los primeros acampantes que hubo en la estancia La Aurora, que ha acampado ahí creo que 15 o 20 días, plasmó en este cartel, la parte de atrás del cartel, sus experiencias, sus dos experiencias más importantes. En este caso vemos una nave asentada, él se representó a sí mismo y una nave suspendida a cierta altura. Después, este es el casco, si ustedes fueron a la estancia La Aurora, esta es la forma real del casco de la estancia. Acá un ser que baja la nave, ¿y por qué marca un caballo? Y no sé si se ve bien ahí un animal, un perro. Después voy a explicar lo del perro. En su momento, a Tona, lo contactan, baja una nave, le bajan una rampa, una voz que lo llama adentro de la nave, y él de miedo agarra, que llaman a ver, después voy a explicar lo de Mickey, agarra un perrito, y con el perrito sube la rampa y se encuentra con dos seres. Le explican su misión, cuál era. Él había ya esto pactado antes de nacer con estos seres que iba a ir a La Aurora, y él se negó. Entonces, agarran, flotando casi por un caballo más importante que tenía Padrillo, y ese caballo quedó estéril. A partir de ahí que Tona dice, bueno, vamos, y empezó a marchar en su misión. Y lo del perro,
La primera experiencia, una de las primeras experiencias es que en un costado de un tanque australiano que daba de alimento, daba, perdón, de beber a sus animales, eran las algo de las 11 o 12 de la noche, ven que había mucha luminosidad, avanzan hacia ese tanque australiano, de golpe ven que había una nave tipo plato que tapaba todo el círculo total de ese tanque australiano. Fue con un perro muy bravo, ¿eh? Tipo mezcla de manto negro, policía. Él se queda, se tapa, con un antebrazo así por el vidrio de la nave, y a él le queda quemado todo el antebrazo, que después a partir de ahí, él era el sensor que tenía. Si él sabía si los hermanos aparecían o algo, es porque esto le empezaba a arder. El antebrazo le quedó como un sensor. Ahora el perro se siguió y se abalanzó sobre la nave, y a 100 metros antes de llegar a la nave, choca contra una pared invisible y queda aullando parado en dos patas. Bueno, pasa esto, al tercer día vuelve al mismo lugar el perro y ahí muere seco y sin sangre. Ya van a ver en otra explicación qué quiere decir seco y sin sangre. Ese perro, el cadáver del perro fue llevado a Montevideo, lo analizaron y ni un cuatón le dijeron qué es lo que habían encontrado de resultado. Pasemos a otro. Esto, dentro de esa estancia de 1750 hectáreas hay dos eucaliptales, dos bosques de eucalipto, uno acá y otro hacia la izquierda. Pero si bien acá que hay un gajo como y sobresale de la forma común, armónica de ese bosque, lo gajeó una nave que marcó lo que iba a ocurrir con unos militares que Tone ignoraba porque había pasado ahí. Con ese gajo y adentro tiraron tres eucaliptos en forma de flecha apuntando a un lugar que se llama lugar el Daimán, y que es bastante enmarañado, hay que estar de noche ahí. Y él dijo, algo raro va a pasar, algo grave, porque estos árboles están marcando de la punta hacia ese lugar. Y encima estaban ametrallados. Y lo raro era que no de afuera hacia adentro, sino explotaron de adentro hacia afuera. Cosa rara. Pasemos a otra. Este es el símbolo de la estancia de la Aurora. Este ombú, junto con otro que no se ve, está fuera de la foto, eran dos gemelos. A las 12 de la noche del 77, más o menos, los hijos gritan, ¡fuego en el gallinero! O sea, el gallinero está atrás de este ombú. Cuando se acercan, encuentran que el gallinero estaba intacto, pero encuentran que este ombú tenía un hueco y estaba llameando. Esto creció después. Ahora lo raro es que esto que ven acá son brotes nuevos. El otro ombú que siguió creciendo normalmente y no tuvo ninguna experiencia, esto creció el doble o el triple en el crecimiento normal del otro ombú. Superó al ombú que venía creciendo normalmente, más allá de que este tuvo un accidente. Pasemos a otro, Mariano. Esto es el hueco tomado más de cerca. Ven que hay brotes nuevos. Pasa a otro, Mariano. Está como chamuscado el interior de este hueco. Pasemos a otro. Y acá, Anabel, vamos a volver a recordar el perro. Todo animal que cae dentro del hueco de ese ombú queda momificado instantáneamente. Pero lo raro es que hay tres transformaciones distintas, no son iguales. Casi completo, una mediana transformación y solo los huesos. Y como ven, que la estancia de la Aurora es un campo semicerrano, había entre medio de las raíces del ombú piedras que quedan con una tonalidad azulada y que se llama piedras transformadas a nivel coraza, muy beneficiosas para el humano, para sanar, para comunicarse, para lo que fuera. Y el tema que acá en este ombú, en este hueco, Tona mandó, por el peligro de niños dando vuelta por acá, mandó a tapar ese hueco y entraron de 50 a 60 camionadas de piedra y tierra. Y cada mes y medio tenía que meter 4 o 5 o 6 camionadas porque es como que lo que hay ahí abajo, que les voy a explicar, se comía la tierra de la piedra y iba bajando el nivel. Ahora, vinieron los técnicos de la NASA. Mandaron una sonda hacia el centro de Seongbu a ver qué es lo que había ahí. Lo más raro de todo es que encuentran que hay una dirección como si fuera tipo serpenteando y abajo encuentran que hay una esfera bien pulida que ululaba hacia esto, energía. Y ellos lo llamaron el sonar cósmico, porque decían que esa esfera colocada a 25 metros de profundidad solamente servía para algo interplanetario, no para algo terrestre. Pero lo raro que ellos explicaron es que esa
esfera, si siguió una sinusoidal, un camino sinusoidal, dijeron que hubo una mente que colocó esa esfera ahí abajo a 25 metros de profundidad, porque en realidad no siguió la caída de la ley de gravedad. ¿Mm? Y ahí justamente mucha gente en este ombú dejaba mensajes a sus hermanos mayores, o si tenían problemas con un familiar, dejaban a la noche las cartas o fotos, y después aparecían las cartas o fotos, o bueno, en mi caso les cuento rápidamente, mi suegro estaba depresivo mal, vivía todo el día así apoyado en la mesa. Le digo, bueno, denme una foto de 4x4, ¿eh? Y voy y la pongo, la apoyo en el fondo, hay 1.5 metros, uno se podía meter, pero más de 10 minutos no se podía estar porque le agarraba un paro cardíaco al humano. No es un lugar para estar el humano metido adentro. Dejo la foto y me voy. Al otro día vengo y la foto de mi suegra estaba así. Se había quemado en diagonal. Y después llego a mi casa y mi suegro se había curado. Se ve que había un problema en la cabeza. Bueno, muchos casos hubo así de estos. Pasemos a otra. Esto es un asentamiento característico de nave, tipo de característico de nave, que son las bochas, que la otra vez dijimos, se calculó, los japoneses calcularon que hubo el objeto que acá se apoyó, tenía un peso de 600 kilos más o menos. Ahora, lo más raro de todo esto es que, no sé si ven, está fuera de foco, hay unas puntitas de colores. Después de una semana de asentada de esa nave, crecen florcitas de amarillo, naranja, rojo. Cada uno con un bulbito particular, como una cebollita. Ahora, si yo hago esto, arranco una que está lejos, mueren todas las demás. Tienen bulbito individual, no es que están unidas por un solo bulbo, pero ellos siempre dejan mensajes para la humanidad, o sea que somos todos nosotros en realidad. Somos hermanos en esencia, y en realidad esto quiere decir que estamos muy unidos interiormente. Falta que, bueno, trabajemos más mancomunadamente, que... Bueno, que el humano se preocupe por su semejante, que si hay alguien que todavía no se superó, estamos un poquito también nosotros como mal. Es un mensaje que en el futuro se va a ver de otra manera. Y sí, es importante. El diámetro total de esta nave, todo lo que queda abajo, esta es la parte central de la nave. Esta nave puede medir 10 a 15 metros de diámetro. Todo lo que está sobre lo que asentó la nave. Asentar quiere decir cuando una nave hace esto, todo lo que está por debajo se llama asentado. Y tiene, todo lo que queda abajo, sean piedras o animales, quedan fosilizados, acuérdense de Lombú. Pero es altamente beneficioso estas tierras para el humano, para sanar. Y mucha gente ha destruido estas marcas llevándose cantidades de tierra. Que bueno, hoy no van a dejarlo entrar tampoco, después de escéptico. Pasemos a otra, Mariano. Esto es importante para entender cómo se trabaja en elementos que ellos transforman esencialmente. Llega hasta esta estancia de la Aurora una mujer de Salto, uruguayo, estará 10, 12 kilómetros de la ciudad de Salto, uruguayo, de esta estancia de la Aurora. Viene una mujer no vidente, llega para nosotros comúnmente conocida. Viene a Tona y le muestra esta tipo fotocopia de una roca, y ella explica cómo fue la cosa. Dice que se le pone en un costado un masculino, otro masculino muy altos, rubios, y le hacen agarrar un punzoncito y esta piedra. Y dice que le hacen marcar como dibujar arriba la piedra. Y realmente raro, porque esto es bajo relieve. Una persona no vidente, con ningún elemento de choque, que haya marcado todo esto, y encima esto a nivel idioma de símbolos, no es muy fácil llamar los símbolos, y menos esta mujer no lo conocía. Y acá esto es un mapa cósmico. Y lo primero que ella hace es esta. Se llama la copa universal de energía que va absorbiendo. Tampoco sabía nada de eso ella. Y bueno, después, ¿qué pasa? Se muestra en la foto que todas son piedras asentadas y que ellos van dejando mensajes como cara de animales, de perro, lo que fuera. Y también hay una, como en esta, este es un mensaje muy importante para el humano. Nosotros somos, en realidad lo más importante es lo más pequeñito, la semilla interior. Lo demás es una coraza, que es lo que nosotros tenemos que ir atravesando para llegar a la esencia que es esta. Bueno, pasemos a otro, Mariano. Acá vemos más en detalle que es imposible una mujer no vidente haga todo este idioma de los símbolos. Es imposible. Pasemos a otro. Esto sí es importante para lo que es la sanación. Los hermanos mayores, en una, no me acuerdo si fue en Semana Santa o Navidad, era algo festivo,
Testigos que estuvieron ahí vieron una nave lenticular que a cierta altura mandó rayos multicolores. Cuando fueron a ver, se encontraron con esta cruz de una altura normal de una persona de 1,80. Ya viendo los brazos. Yo aquí vi personalmente una mujer, profesora en Salto Uruguayo, que tenía cáncer de tiroides y encima tenía tumores. Dice que se le aparecieron hermanos que le indicaron que ella se acostara acá, imitara la forma de la cruz, ella se desnudaba, iba con la hermana la tapaba con una frazada y dice que tenía que ir todo un mes entero. ¿Cuánto terminó de hacer esto? No solo que no tenía protuberancia, sino que le quedó como una línea rosada. Fue a hacerse análisis a Montevideo, dice que tenía metástasis. Ya no tenía el cáncer, sino ya tampoco había metástasis. Y así muchos casos de personas se iban enterando, imitaban la forma, bueno, y también para comunicarse con ellos. Pasemos a otro. Esto es importante para mostrarnos el egoísmo del humano. Esto también fue en un momento religioso, algo por el estilo, que marcan este ser amorfo, la cabeza con dos antenas, las piernas, y acá no lo van a ver, pero hay tres dedos como chorizo. Hay muchos seres que se han encontrado que tienen tres dedos como chorizo. Ahora, si ven en la parte interna de la marca, que hay algo muy oscuro, se llama carbonilla, o resto de carburante de las naves. Y es altamente beneficioso, pero más en el plano espiritual, la carbonilla, quien la tenga, quien la contenga. ¿Por qué? Es negra originalmente. Si uno la lleva con una fuente artificial o un poder interno muy importante, la pasa de todos los colores de arcoíris hasta el violáceo, y ahí empieza a funcionar, y bueno, es un intercomunicador perfecto para los hermanos mayores. ¿Pero qué sucede? Mírenla ahora a la otra. Ya no existe más la carbonilla. El humano, en su egoísmo, en vez de dejarle este ejemplo vivo, se fue llevando, fueron deformando la forma, y la carbonilla no existe más. Pasemos a otro. Esto se llama, en la aurora se la conocían como las pizarras cómicas. Son piedras que miran al cielo con una cierta inclinación y los hermanos grabaron. Con el color natural es este. El relieve también. Esto fue repintado para favorecer detalles en diapositivas o fotos. Esto es la pregunta que ellos le hacen al humano. ¿Hacia dónde vamos? El pez, que es lo que se sumerge en la profundidad y también puede estar aéreo, y después tiene que mantener el equilibrio, que es la parte ya del equilibrio que es la parte más sublimal del ser. La cruz, que siempre hablamos, la cruz es muy importante porque más allá de las religiones la toman, es mucho más antigua que el ser humano, y es, cada cruz es un ser humano en vibración. Por eso que puede haber cruces de distintas formas, en este caso está mostrando como una protuberancia, y está demarcando la parte de la coronilla que falta trabajo. Está como media representada, pero media como ahí, media borroneada. Y acá está demostrando que este ser, no importa quién es, falta trabajo de pulir, porque este es el camino más normal del ser humano, más largo, el de la inconsciencia. Cuando el humano empieza a tener algo de conciencia, empieza las peleas, lo que se llama movimiento balancístico. Y cuando recién abre toda la cabeza para arriba, empieza el verdadero laburo a sudar y que es el más corto, pero más trabajoso. Pasemos otro. Bueno, acuérdense que hablé de Mickey. Tona, cuando tiene la primera experiencia, que baja la rampa, sube y agarra a este perrito, lo agarra en los brazos. Mickey. Mickey es operado arriba de la nave. Y tenía, a la altura de sus genitales, tenía como una cicatriz con burbujas verdes. Espumosa. A partir de ahí, Mickey se lo conoció como el samaritano de la estancia de la Aurora. ¿Por qué hacía él? Iba, si había algún perrito o algo que estaba en desgracia, allí podía lo sacar, si no, avisaba a los dueños para que vinieran a ayudar a distintos animales. Después se lo conocía como el alarma, no era el nombre correcto, es decir, él demarcaba en un grupo. ¿Quién era el negativo? Entonces Tona se quedaba tranquilo, él iba a atajar a los grupos que venían. Y si él iba a alguien y tironeaba, él sabía que esa persona era negativa. ¿No? Y además, que eso lo vivía en carne propia, había unos franceses que no tenían hijos, pero tenían una perrita también de Francia, como su hija, la llamaban Cusita. La dejan
Una vez que tiene experiencia en esta estancia de la Aurora, la dejan en obsequio, entre comillas, para el estanciero, porque formó pareja, entre comillas también, con Mikkel. A partir de ahí empezaron a hacer camadas y camadas, pero que a su vez que nacían, desaparecían. ¿Por qué? Porque los hermanos mayores no solo trabajan con nosotros, con los animales, con los vegetales, los minerales. Pero todos los animales, en este caso la camada de Mike y Cusita, se los llevaban del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando venga la nueva era, van a reintegrar animales y no puede haber matanzas entre animales. Y va a haber nuevos vegetales. O sea, ellos lo están haciendo como si fuera un arca de Noé. Pero están preparando no solo humanos, sino animales, y animales casi humanos. Pasemos a otro. Y acá también el egoísmo del humano. ¿Se acuerdan la primera diapositiva o segunda? Que hay un bosque. Detrás de ese bosque está este tajamar, que le llaman ellos, que es un juntadero de aguas. Y había una novedad que es muy raro en ese lugar, en el norte de Uruguay, cisnes de cuello negro. Este dique fue formado por los hermanos mayores. Hicieron un dique para juntar agua. ¿Por qué? Porque ellos tomaban agua de acá. Entonces esta agua tenía propiedades de curar, de sanar. Y la gente se bañaba y después empezaron a venir con camiones atmosféricos. Claro, vaciaron el dique. Entonces Tona, a partir de ahí, él mismo prefabricó ese dique, no permitió que nadie se llevara agua. Y a estos animales, los humanos que iban a contactarse con seres de luz, los cazaban. Después ya no hubo más cisne de cuello negro. Ese es el egoísmo del humano. Pasemos a otra. Esto vamos a hablar de la quinta de mi viejo en el Gran Buenos Aires, en Merlo. Paralelamente, como ocurría en la estancia de la Aurora, ocurrió en la quinta de mi viejo que hay apéndices. O sea, a la Aurora se la conocía como lugar madre. Y tenía apéndices. Estos apéndices eran más chicos, pero había experiencias, marcas. En este hay una marca, no de asentamiento, sino una nave suspendida a cierta altura, que en su momento había una palmera que quedó estéril con esa aparición. Vamos a otra. Acuérdense de color. Va oscureciéndose. Viven por sí mismas. Hay como corpúsculos, son animalitos todos momificados y hongos comunes que cuando son asentados por una energía crecen de 3 a 4 veces el común de su tamaño. Pasemos a otro. Esta es una marca no asentamiento común. Ven que hay como una diferencia de coloración, trípode pero en diferencia de coloración y tienen escapes. Estas naves son chiquitas de exploración y sin tripulantes. Pasemos a otro. Lo que les decía antes, el hongo. Fíjense, casi ocupa un cuarto de un baldosón. Este lo tuvo Chiche, no sé dónde estará. Se lo regalé a un amigo nuestro que ya falleció, un bolsón. Y le llamamos cariñosamente el pan dulce. Pasemos a otro. Esto lo pueden hacer, ya no se utilizan más estas cámaras, Voigtlander, Minolta, que tienen rollos y se utilizaban rollos de alta densidad que se guardan en un refrigerador con frío. Se utiliza una cámara con trípode y disparador para el obturador. Se deja expuesta no más de 2 minutos y si hay algo de ello se va a ver o seres, o como en este caso. Es de noche, cerrada, el cielo blanco y estos son todos bichitos de luz. Pero, si entendí bien, son mensajes de los seres. ¿Cómo? De los hermanos mayores. ¿Qué pasa? Por eso yo un poco ya dejé de dar la Aurora porque está cerrado, es una pena que no puedan ir. Entonces, pero muchas veces es un lugar casi mi segunda casa porque es donde a mí físicamente los hermanos me aclaran lo de chiquitito, 11 años y lo de los cuadros. Y ahí me aclaran mi misión, entre comillas, un tipo vergonzoso, tímido, de empezar a exposiciones, charlas, a meterme con gente y soy ermitaño más bien. Y lo hice con conocimiento de causa. Hoy ya es otra historia, pero me costó muchos problemas. Muchos problemas. En Aurora. Pues imagínate, es como ver más allá de las religiones, como ver un Jesús, cosas raras, y decir, llorás, yo no soy de llorar fácil. Veas, ponerle aparte las manifestaciones de ellos, de golpe luces por todos lados, va abanico de luces, naves que salen una de otra. La primera que me mandan, que es una cosa de loco, y fue de día, pues yo soy un tipo miedoso por lo que viví chiquitito. Entonces, y pregunto, ¿por qué a mí? Sí, fue contestado el tema, pero eso, yo ya, pues también la tengo clara ahora, sé por qué entonces tengo que transitar, necesité ciertas aclaraciones, pero bueno, ellos lo saben, eso, son misiones, todos tenemos misiones, pero
según a la persona en el momento necesita que te aclaren algo, porque si no, a mí casi estuve a punto de que me internaran en el Borda. Hoy estaría hablando en el Borda. Pero bueno, no puedo comentar algunas cosas. Sin con eso querer decir ni que más ni menos. Hay seres extraterrestres de todo tipo. De nivel alto, bajo, mediano. Pero en ese caso hubo... En la aurora pasaba una cosa. Como pasa en todos los lugares. Capilla, no es que vos tenés todo luz. Tenés lo que equilibra la luz. Siempre está trabajando la oscuridad, aunque parezca, está todo dentro de un orden. Hay seres que trabajan. Entonces, ese tipo de tarea la tienen otros seres. Que en la aurora había negativos. Dividido por un alambrado, nada más. Y ese son trabajos que utilizan otro tipo de seres, que trabajan también para el clan. Pero si no, Tona no cumplía. Es lo mismo que este tipo que va a aparecer, puede ser el hombre gris. El tipo se va a negar a querer ser presidente de la nación. Le van a tener que apretar ciertas clavijas para que le acepte. Y bueno, algunas cosas no las entendés, pero hay manejos. Nunca matan a un... Sí, hubo accidentes, hubo muertes de humanos. Fíjate que iban a la aurora, gente, con mala intención, vean a uno de ellos y le disparaban. Y ellos lo único que hacían es anularle el arma y limitarlo o tirarlo al suelo. No necesitan, no tienen arma. Y en otros casos, en lugares de Argentina, se ha sabido que ha muerto gente, pero con otro tipo de seres, que agreden. Y bueno, son, tienen respuestas. Por eso que hay mucho, ¿viste? No es solo un... Se dicen los confederados, que son los que están en la luz, y los no confederados, que los que no están en la luz. Y algunas veces se arman puentes de trabajo. Pasa acá en la Tierra. Como es arriba, es abajo. Pero bueno, suele suceder. Ellos manejan postas. Encienden, apagan. Esto duró un tiempo. Hoy si van a la aurora directamente, si yo tengo, soy amigo de los hijos, tengo ahijados dentro de la aurora, puedo ir, no hay drama con eso. Ahora otras personas no dejan entrar, se hizo una estatua del Padre Pío, un costado, entonces la gente va a hacer procesiones al Padre Pío. Y el tema es que se terminó el contacto, ese lugar está solamente reservado para cuando ocurran las cosas, van a levantar humanos, porque esa zona va a estar totalmente inundada. Solamente la parte de la aurora, casco y algunas parcelas van a quedar donde ellos van a bajar con su nave, van a ser llevados humanos, de ahí llevados a otros lugares, se llaman bases preparacionales. Esa es la función que va a terminar tomando la aurora. ¿Y qué pasa? Hoy se van, esto es un documento. No van a encontrar la cruz, deformaron todo, fabricaron huellas falsas. Lo único que queda como documento, gracias a Dios, porque Tona no permitió que la NASA se lo llevara, es la esfera que está en el bambú. Los yanquis se lo quisieron llevar para Estados Unidos. Hoy lo único que permanece, pero está apagado. Son en tiempo. Ellos manejan posta. Enciende, apagan. Después enciende, apagan. Se sabe que puede haber en el sur ahora una posta que ellos enciendan. Todavía no se encendió. Es muy así. Yo te aclaro algo. La zona que estuviste vos. Toda esa es una influencia del Padre Pío. Todo está manifestado a través de las luces. Ya los hermanos no están trabajando en ese sentido. Sí, el Padre Pío. Donde vos bajaste es un lugar especial. Hay algo muy especial que se mantiene en secreto. Por eso se montó el Padre Pío ahí arriba. Y tenía necesidad de bajar. Bueno, era la única. Pero vos no sabés lo que es. No, está en secreto. No, ni idea. O sea, me llevaba la curiosidad. Por eso te digo, o sea. Por eso es que hay procesiones con el tema del Padre Pío, por las experiencias que hay. Hasta, bueno, en un momento dado llega parte de, así como de iglesias a dar misas. Y... Entonces es un lugar de mucho auge, pero está todo relacionado con el Padre Pío, en realidad. Te digo porque yo... Yo sí, fui al... Padre. Bueno, que está fuera de la estancia oradora, más allá de pertenece a la estancia, lo que sucede está del todo del otro lado. ¿Viste? Que ya no dejan entrar nadie. No vi nada de eso. No, porque no te dejan entrar. Solamente hasta. Hay un cartel que ahora lo sacaron que decía, lo movía al viento, y decía: cualquier inquietud sobre los ovnis, dirigirse a la NASA. Listo.
Esto que vieron ustedes en cartel ahí no está mal, lo pintaron. Esto del artista, lo pintaron. No, no, cambió totalmente. Ya murieron, Tono murió, Elena su señora murió, uno de los hijos vive en Urlingan, el otro veterinario va y viene en Salto, la esto, la hija vive en Tacuarembó. Hay gente que está en concesión para ordeñar las vacas, no, cambió todo. Pero sí, por lo viviste por el padre Pío, que es importante pedir por uno y por los demás. Sí, eso. Entonces después se van apagando, por eso se arman postas. Muestran, apagan y van a virotas que está como virgen y tiene un tiempo de duración en positivo. Y esto pasó un poco en Aurora porque se cierra y aparece la figura del Padre Pío, porque ya estaban muchos los negativos trabajando. Un lugar medio que hay del otro lado, un lugar medio con piedras como de erupciones, cavernas, y ahí habitaban estos seres extraterrestres.